¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios de junio del 2024. Tuvimos una entrada en falso, un pequeño contratiempo de carácter técnico, pero ya está resuelto. Lo que sí sucede y que es muy importante que ponderemos es que de repente suceden algunas cosas que son importantes rumbo a las elecciones del 2024 porque van a establecer algún punto de referencia diferente sobre algunos temas. Porque, por ejemplo, en los comicios presidenciales del domingo 2 de junio del 2024 se romperán todas las marcas de participación de los compatriotas que radican lejos de nuestras fronteras. Pues aunque solo acudieran a votar el 50% de las personas que ya están inscritas en la lista nominal de electores residentes en el extranjero y que tienen credencial para sufragar, aún votando solo a la mitad, el próximo domingo 2 de junio del 2024, superarían por mucho la afluencia de mexicanos que viven fuera de nuestro país y que se hicieron presentes en los comicios presidenciales del 2006, del 2012 y del 2018. Por esa afluencia de potenciales participantes, la elección presidencial del 2024, en lo que corresponde a la participación de los compatriotas que viven en otros países, se van a romper todas las marcas establecidas previamente. Todo esto, aún sin considerar que hasta el 20 de febrero de 2024 se vence el plazo para que los mexicanos residentes en el extranjero se inscriban en el Instituto Nacional Electoral para expresar su deseo de votar en los comicios presidenciales, bien sea de manera presencial, con voto electrónico, por internet o con voto a través del correo convencional. La actual cifra de mexicanos registrados con credencial de elector que radican fuera del país, ayer lo comentábamos, asciende hasta el corte del reciente 26 de octubre del 2023 a un total de 600,736 paisanos que viven en algún remoto país del mundo o aquí en nuestro vecino Estados Unidos. Nada más para recordar el dato, la gráfica número 3 nos dice que en este momento la lista nominal del electorado que vive en otros países y que tiene credencial electoral confirmada son 600,736, 326,000 son hombres y 274,000 son mujeres. Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca son las cuatro entidades que tienen más ciudadanos residentes en el extranjero que ya se han registrado ante el INE, que tienen credencial de elector vigente y que pretenden sufragar en los comicios del año próximo. En ese orden, Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca son quienes tienen más compatriotas con credencial de elector en el extranjero, que ya dijeron que están puestos para la jornada del 2 de junio. La participación de los mexicanos que residen fuera del país en los últimos tres procesos electorales presidenciales ha ido en aumento, pero también participaron en el proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador en el año 2022. Y también participaron en los comicios para gobernador en los estados de Coahuila, en el Estado de México, así como en la contienda extraordinaria para nombrar un senador en el estado de Tamaulipas. Estos tres procesos realizados ya en el transcurso del 2023. Si vamos a la diapositiva número 5, vamos a ver datos muy interesantes. Eso que están viendo ustedes en pantalla es la lista nominal de electores que incluye el padrón electoral y la lista nominal de electores del país, solamente de quienes viven en el país, pero a la derecha vemos también la lista del padrón electoral y de los extranjeros que ya tienen activada su credencial para votar. Es decir, las personas que viven en otro país y que ya tienen su credencial. Si vemos los dos subrayados ahí en pantalla, vemos, por ejemplo, en el número 14 que está Jalisco, y Jalisco tiene en el padrón electoral de extranjeros, de personas que viven en el extranjero, tiene 127,852 personas. Pero de esas 127,000 personas, 60,869 jaliscienses que viven en algún país del mundo dijeron: ya tengo mi credencial y estoy listo para votar. En segundo lugar aparece la Ciudad de México,
donde el registro dice que hay 115.005 personas oriundas de la Ciudad de México, que en este momento de esas 115.000, 60.000 ya tienen su credencial para votar. Y otros dos estados que destacan en este renglón de personas originarias de esas entidades que viven en otros países y que ya tienen su credencial para votar son los casos, por ejemplo, del estado de Puebla, que tiene 80.661 personas fuera del país. Esta es la gráfica número 7. En la gráfica número 7 vemos que Puebla tiene 80.661 personas fuera del país y de esas personas 33.926 tienen credencial para votar. Esto lo vemos en la gráfica número 6. También está el caso, por ejemplo, del estado de Oaxaca, quien tiene 80.293 personas fuera del país, de las cuales 33.574 ya tienen credencial para votar. Si ustedes ven hasta la parte inferior de esta tabla, notarán que el padrón electoral de mexicanos radicados en el extranjero con corte hasta el 19 de octubre, tenía incluidas 1.398.000 personas. Y personas que ya habían activado su credencial para votar eran hasta el 19 de octubre 598.406, pero la actualización que les dimos hoy, que corresponde al corte del 26 de octubre del 2023, nos dice que el total ya ascendió a 600.736 mexicanos con credencial de elector que van a votar en el extranjero. Y vea usted, en este caso, por ejemplo, un dato que ayer comentábamos, pero que vale la pena volver a recordarlo, es el de la gráfica número 7, porque resulta que la lista nominal de electores residentes en el extranjero que ya tienen credencial para votar, le decíamos a usted que son 600.736. Pero si compara usted este potencial de votos con los votos que tiene la lista nominal de Baja California Sur, de Campeche y de Colima, se va usted a dar cuenta de lo valioso que es el voto de nuestros paisanos en cualquier país donde se encuentren. ¿Por qué? Pues porque representan prácticamente la fuerza de cualquiera de esos tres estados, de Baja California Sur, de Campeche o del estado de Colima. En ocasiones no tenemos una idea muy clara de cuál es el alcance electoral que tienen nuestros paisanos que quieren y que votan desde el extranjero. Esta tabla nos dice con toda claridad la fuerza que tienen y lo importante que es su sufragio. En el proceso electoral ordinario 2005-2006, para elegir presidente de la República, 40.876 ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero se registraron ante el Instituto Federal Electoral. Si nos vamos a la gráfica número 9, lo vamos a ver ilustrado con barras y con mayor claridad. En esas elecciones del proceso electoral 2006, lo vemos en este momento en la gráfica número 9, observamos con toda claridad que había 40.876 ciudadanos mexicanos registrados. Acudieron a las urnas 32.621 personas que representaron el 79.8% de esos 40.000 mexicanos registrados. Y vea usted, en esos comicios del 2006, el voto de los paisanos en el exterior le dio el 58.29% a Felipe Calderón y le dio el 34% a López Obrador. Y en este caso, Roberto Madrazo Pintado del PRI apenas marcó entre los paisanos que viven fuera de México 4.17%. También, si nos vamos ahora a la gráfica número 11, en la gráfica número 11 veremos los detalles del proceso electoral 2012, la elección presidencial del 2012. Ustedes ven cómo empieza a haber algunos cambios en estas proyecciones, porque en la elección del 2006 los paisanos solamente le dieron el 34% de los votos a Andrés Manuel López Obrador, pero ya en el 2012 los paisanos que viven en el extranjero le dieron 39% a López Obrador, pero todavía la candidata panista en el 2012, Josefina Vázquez Mota, logró sacar el 42.17% de los votos de personas que viven en el extranjero. Y ahí vemos a Enrique Peña Nieto que, curiosamente e irónicamente, aunque ganó la elección presidencial Peña Nieto en el 2012,
entre los paisanos que viven en el exterior, solamente le dieron el 15.62% de los votos. Usted ve, se registraron para los comicios del 2012 59.000 compatriotas, de los cuales solamente acudieron a las urnas 40.714, que representaron el 68.87% de participación. Y si nos vamos a la diapositiva número 13, en la diapositiva número 13 vemos los datos del proceso electoral federal del 2018. Y vean ustedes aquí qué cambio tan radical. Vimos, por ejemplo, la gráfica del 2006, donde Felipe Calderón sacó el 58% entre los paisanos. Pero si nos vamos a la gráfica del 2018, vemos, por ejemplo, que en esta ocasión ya votaron 181.876 mexicanos que viven en el extranjero. Se recibieron 98.470 votos, que representaron el 54.14% de todas las personas que viven fuera del país. Pero aquí lo interesante es esto, vean cómo subió la popularidad y la aceptación de López Obrador entre los paisanos que viven fuera de casa. El 64.86% votó por López Obrador en el 2018 y el 26.75% le dio su voto a Ricardo Anaya Cortés. Y ahí en medio, chiquitito, quedó José Antonio Meade Curibreña con apenas el 4.28%. Y si nos vamos al proceso de revocación de mandato, van a ver ustedes en la gráfica número 14 que en esa revocación de mandato los paisanos que viven en el extranjero, solamente 17.809 se inscribieron, votaron 8.287, esto fue en el 2022, pero López Obrador, la ratificación de mandato de López Obrador que siguiera en su cargo, tuvo el 76.31% de los votos que se depositaron en el extranjero, 76.31%. Y luego, así como una curiosidad, en la gráfica número 15, vemos cómo se votó, cómo votaron las personas que son oriundas de Coahuila y que viven en el extranjero en el proceso de gobernador. Ustedes ven ahí, por ejemplo, que Morena en la votación entre los paisanos que viven en el exterior tuvo la mayor cantidad de votos, 367 contra 199 del PAN. Esto en la elección de gobernador de Coahuila. En la gráfica número 16 vemos también una muestra de cómo se votó, cómo votaron nuestros paisanos en el exterior con respecto al gobernador en el Estado de México, donde ganó Delfina Gómez. Ahí fue muy fuerte la votación, aunque son pocos, la proporción es muy fuerte, porque 1,657 de 2,318 personas votaron por Delfina Gómez. Y frente a ese 1,657, el PAN apenas llegó a 307. Y finalmente, como otra curiosidad estadística, en la votación para el proceso extraordinario de senador en Tamaulipas, que se votó a principios del 2023, también Morena tuvo una enorme aceptación con 392 votos de compatriotas que viven en el extranjero y que votaron por Morena, en tanto que por el PAN votaron 185. Todo esto tiene un solo propósito, que las personas que nos ven en el extranjero, en Estados Unidos, en algún país de Europa o en algún remoto país de otro continente, porque sucede, o los paisanos que están en Canadá, se den cuenta de lo importante que es su participación. Y de que hasta este momento, ya con ese número de mexicanos registrados para votar, que asciende a 600.736, la previsión es muy sólida de que en el 2024 nuestros compatriotas en el extranjero van a romper todas las marcas de participación. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas, agradeciéndole su gentileza. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches.